Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y esta vez les traigo una serie en la que vamos a aprender un poquito más sobre cada campeón y si merece o no merece la pena tenerlo rápidamente en nuestra lista de juego, ya que hay unos campeones que son más efectivos que otro y pues aunque lo aconsejable es tenerlos a todos, yo sé que no los podemos tener a todos de una sola. Entonces yo voy a dar unos pequeños consejos, unos pequeños tips. No vamos a mirar tanto tecnicismo, sino pues según lo que yo he tenido, según mi experiencia en el juego, que ya es bastante y yo tengo todos los campeones, voy a dar un veredicto si merece o no merece la pena comprarlo rápidamente. Espero les guste esta serie, dándole like, compartiendo y suscribiéndose. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre Ahri. Bueno, vamos con el primer pro de Ahri, es el sustain. A diferencia de otros campeones, Ahri no tiene que volver tan rápido a la base gracias a su Q. El segundo pro que tiene Ahri es su super movilidad, lo que nos permite ayudar y gankear a la top laner o al bot laner, dependiendo de pues, si la línea va mal. Esto lo que nos hará es darnos una ventaja por encima del rival. Además, si tenemos por ejemplo un Malzahar o un Brand que no tienen muchísima movilidad, nos dará una ventaja en equipo, ya que si de pronto nuestra bot lane va mal, podemos apoyarlos un poco dándoles una pequeña ventaja de un 3 contra 2 rápidamente. Lógicamente necesitaremos el nivel 6. Ahri cuenta con un excelente pokeo, ya que tenemos básicamente la Q y su E. Si logramos conectar esa E, tenemos casi que un daño del, diría yo, de un 30 a un 70%, ya que la habilidad que se maxea en Ahri es la Q. Entonces tendremos muchísimo daño en línea. Gracias a que sus cuatro habilidades son de daño, Ahri puede proporcionar un damage extremadamente alto a un solo objetivo. Tiene un burst damage espectacular. Tiene un CC moderado, ya que una E puede básicamente definir una teamfight. Bueno, ya que conocimos sus puntos fuertes, vamos a ver los puntos débiles que tiene Ahri. Como la mayoría de los mid laners, es un campeón demasiado frágil. Si somos muy locos o muy compulsivos, no es muy recomendado utilizar a Ahri, ya que si oprimimos habilidades al azar o a lo loco, básicamente no causaremos nada de daño y quedaríamos en un 5 contra 4. Solo basta con que tengamos un CC muy bueno en el equipo para detener a Ahri. Si le ponemos un stun bien puesto, básicamente desaparece. Es un campeón que no se caracteriza por counterear propiamente a otros campeones, más bien es un pick como intermedio. Después de haber visto los pros y los contras, voy a darle una valoración a este campeón según mi experiencia. No vamos a hablar un poco de ni estadísticas ni nada, sino el rendimiento que me ha dado a mí este campeón. De 1 a 10 le voy a dar un 7. Me parece que es un muy buen campeón, es un campeón intermedio que lo podemos utilizar tanto ofensiva como defensivamente. Si tenemos el PI necesario para comprar este campeón, hagámoslo, ya que podemos carrear muy fácilmente, podemos ayudar a nuestro equipo y lo más importante, podremos conseguir la victoria. Si lo que te gusta es la movilidad, carrear y ayudar a tu equipo, te recomiendo a que corras y compres a Ahri. Bueno amigos de YouTube, espero les haya gustado este pequeño video. Si les gusta la idea de esta serie, por favor denle like. Ya saben que pues me ayudan mucho. Y en los comentarios dejen qué campeón quieren que, de pronto, de qué campeón quieren que hable. Pues ya que hay muchísimos en esta lista y la idea es ponerlos a todos, en los que vamos a conocer los pros, los contras y si en realidad merece la pena comprarlo de una vez. Bueno, no siendo más, me despido, espero les haya gustado las pentakits que vieron
Y pues nada más, me despido. Ya saben, por favor, like, suscríbanse y hasta la próxima.